gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Tardeándola. Un placer enorme poder contar con ustedes, con su sintonía, como absolutamente todos los días tenemos ese placer, esa dicha, esa bendición de que ustedes nos visiten por medio desde su televisor, en pantalla chica, ya en casita, bien en el trabajo puede ser también, o si van camino a casa, porque hasta ahora mucha gente ya va para la casita. Así los que es. Están trabajando fuera de casa y los que están en casita trabajando, que nos ven todos los días, un abrazo enorme, les deseamos lo mejor del mundo, porque para el día de hoy que estamos iniciando week, iniciando semana, para los que hablamos español, va. Semana, tenemos una invitada muy especial, Beito. Así es, y es que hoy nos visita Yorleni de la Choza del Burrito, así que no se lo pueden perder, porque de verdad que nos trae unas delicias para chuparse los dedos, pero además también tenemos la sección de el reto de la semana, que de hecho vamos 2-1, pero de repente podemos quedar en empate, y entonces vamos a desempatar con piedra, papel o tijera, y cabe la posibilidad que yo gane. O puede que desempatemos de otra manera. Como, puede que exista algún otro reto, no sé. No. Piedra, papel o tijera. Puede que sí, puede que no. Puede que no. En fin, para el día de hoy tenemos tantas cosas agradables, cosas bonitas, tantas cosas para disfrutar. Incluso tenemos un videito que tenemos que la gente presentarles, que ahorita todavía no lo vamos a contar cuál video es que vamos a ver durante el programa, porque vamos a ver un videito también para que ustedes sepan. En fin, para el día de hoy que estamos iniciando semana, hoy que estamos también, digamos que es el primer programa del mes de mayo. Uy, sí, Julito, el tiempo va pasando, pero voladísimo. Ya vamos por el quinto mes del año. ¿Viste? El 2021. El mes de los breteadores, el mes de los trabajadores, el mes de las personas que se emponchan todos los días. Son los que celebramos este mes. El 1 de mayo, por supuesto, que es un... Es una fecha que, como todos sabemos, celebramos el Día del Trabajador acá en nuestro país y en otros lugares también, ¿no? Pero hoy, justamente, lunes, que yo sé que mucha gente está en casa, pero mucha gente que descansando. Sí, porque se lo merecen. Es un feriado de pago obligatorio que si la gente de trabajo hoy, pues no, aquí no es para echarle carbón a nadie, ¿verdad? Pero tienes que pagarle, ole. Siempre cuando trabaja, la verdad. Pero la cosa es que el abrazo para todos ustedes, los trabajadores que siempre están, pues... Digamos que en ese frente trabajando. De lucha. Trabajando. En ese frente de lucha, pero que en estos tiempos de pandemia, qué duro ver tantas familias pasar momentos tan complicados y saber que, aunque no se quiera, se tiene que hacer. Aunque el jefe de casa o la jefa de casa tengan que salir, o ambos, para poder mantener su hogar, para poder mantener su familia, es difícil ver cómo muchas familias incluso han perdido seres queridos. En parte también porque toca, han tenido que hacerlo, si no se van a morir de hambre, ¿verdad? Entonces, así es. La verdad es que, las autoridades, el gobierno y todo el mundo ha hecho un esfuerzo muy grande para que podamos salir adelante, echar para adelante con el tema de la pandemia, pero sí hay cosas que se nos salen de las manos como sociedad y es ahí donde todos tenemos que actuar y ponernos en los zapatos de los demás para poder ayudarle a ese vecino, tal vez que se le complica un poquito la situación porque necesidades hay montones, si no tenemos que ponernos a buscar muchísimo, averiguar familia necesitada. Te aseguro que en nuestro pueblo hay muchas familias, en cualquiera, en el tuyo, en el mío, que necesitan, muchas familias que necesitan. Así es, Julito. De hecho, yo creo que este Día del Trabajador debemos celebrarlo aún con más ganas, porque hay muchísimas familias que lamentablemente, como decís vos, se han quedado sin trabajo, sin ese trabajito fijo, estable con el que contaban, pero han decidido resurgir de las cenizas, como dicen, han decidido emprender. Y eso de verdad que es de aplaudir. Han surgido cualquier cantidad de proyectos, de nuevos emprendimientos, que yo me les quito el sombrero, de verdad que sí, porque es gente que jamás se imaginó haciendo eso. Es gente que de la nada dijo, de pronto voy a vender comida, de pronto voy a vender empanadas, de pronto voy a hacer jabones, de pronto, ¿verdad? Tantas cosas que se pueden hacer. Y justamente Tardeándola es un proyecto donde apoya 100% a los emprendedores. De hecho, hoy tenemos una invitada súper especial, como les comentaba antes, Yorleni de la Choza del Burrito. Por ahí podemos verla rápidamente, Yor, para que salude a la cámara. ¿Cómo estás? Todo bien, todo pura vida. Estamos listos y preparados. Vamos a irnos, Berito, a un corte comercial. Ya Yorle está lista, ya está listísima con la comida deliciosa. Es más, vea, nada más así rápidamente. Las delicias que trae por ahí. Como se ve esta vaina. Por el amor a Jesucristo, bendito santo Dios, perdóname. Es todo lo que ustedes pueden encontrar en la Choza del Burrito, pero suave, se lo voy a tapar por acá porque todavía no se lo voy a mostrar. Vamos a irnos a un corte, pero es rapidísimo, suave, es rapidísimo. Así es, rapidísimo. No se vayan, que ya venimos. Hoy somos más y hemos ido cambiando. Somos más responsables. Estamos más comprometidos. Amamos a nuestra tierra.
a nuestra naturaleza y queremos que sea siempre parte de nuestra familia. Nos ha dado tantas alegrías y vivencias que queremos tener respeto hacia ella. La naturaleza es como la amistad. Si vos le das, ella va a estar ahí ofreciéndote lo mejor de sí. Puede esperar mucho, tener mucha paciencia, pero si no paras de molestarla y maltratarla, por muy amiga que sea, algún día terminará marchándose. Unite al futuro sostenible. Comprométete con el planeta. Hello, hello. This is teacher Raquel and this is Toby. Si te gusta aprender inglés y además cantar, bailar, dibujar y divertirte, no te puedes perder el programa Pequeños Bilingües. Todos los viernes a las 3:30 acá en tu canal TVN 14 y además tvn14.com y en Facebook como TVN 14. ¡Los esperamos! ¡Bye, bye! Ya lo sabe, viernes 3:30 de la tarde, aprende con Pequeños Bilingües. ProRodeo y NBHA, líderes de la competencia vaquera en Costa Rica, presenta la mejor tertulia vaquera, entretenimiento e información equina y taurina. Todos los miércoles a las 7 de la noche, tu cita es en TVN, Canal 14. ProRodeo, el programa oficial de los vaqueros. Estamos listísimos. Miren ustedes la frase que está por acá que escribió Berito Suárez Alfaro. Dice así: yo voy a donde seas y es contigo. No. ¿Sabe? ¿Siempre y cuando? Hay comida. Si haya comida. Ay, si hay comida, okay. Ahí vámonos. Y yo creo que si esa condición, dijo el profesor de química, si esta condición se ejecuta, Ber y yo estamos ahí, donde sea. Correcto. Además, estamos hoy acá en Tardeándola. Yo diría que esto es una bendición. Yo tengo que ser sincero, a mí me encanta cuando traemos algún emprendedor. A mí también, tiene... la verdad, ¿para qué te voy a mentir? Vamos a ser sinceros. Son de nuestros invitados favoritos aquí entre nosotros. Vamos a ser sinceros, a mí me encanta cuando pasan ese tipo de cosas, por ejemplo, que tenemos invitados o invitadas que nos traen cosas riquísimas, Brito. Y vos sabés, Brito, vos sabés que para el día de hoy tenemos a Yoleni. Bien, gracias a Dios, súper agradecida de estar acá, súper bien. Un poquillo nerviosilla, ¿eh? Un poquito. Para todo y una primera vez, sí, vos tranquila, que nosotros relajados. Sí, vos tranquila, no tan nerviosos. Sí. Bien. Yor, contanos, ¿qué es La Choza del Burrito? ¿Hace cuánto tiempo que nació este proyecto, este emprendimiento? La Choza del Burrito es un negocio que mi pareja y yo creamos en tiempos de pandemia, ¿verdad? Hace como un año, tal vez, año y un poquito. No, de hecho, este proyecto empezó en septiembre de este año que pasó. Hace poquito. Recién venía yo teniendo a mi bebé. Tenemos una bebé de 8 meses. Ayer cumplió los 8 meses. ¿Cómo se llama? Se llama Amy. Amy. Un saludo para Amy, allá en casita. Ay, entonces. Sí, qué lindo. Un abrazo. Tengo 2 niñas más, entonces un saludo para todas. Ah, para toda la camada. ¿Cómo se llaman las chicas? Sofía y Michelle. Bueno, Sofía y Michelle, besos. Un saludo. Para abrazos niñas. Para ustedes. Aquí está mami. Siéntanse orgullosas. Empoderada. Sí, fue un proyecto que nació debido a que nos quedamos sin trabajo y de ahí decidimos, ya traíamos el proyecto de querer hacer esto porque siempre ha sido muy fuerte la cocina. Entonces, en ese momento de ahí fue como, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesitamos, tenemos 3 niñas, necesitamos seguir adelante. Y de ahí dijimos, sí, vamos a hacerlo. Y empezamos muy pequeño, como todo negocio, muy pequeño. El menú era de un platillo. ¿Un platillo? Un platillo, wow. Era el menú. ¿Con qué empezaron? Empezamos con los burritos de molida. Eran burritos pequeños y burritos de los medianos. Perdón, era más pequeño. Este que está por acá es un burrito. Es el megaburrote. Ese es el megaburrote. Oye, Huicho, te hicieron este es el megaburrote de Mechada. Un burrito ahí a nombre tuyo. Arrimate, Huichón, para que la gente pueda ver el megaburrote por allá.
Sí, con confianza, don Wilson Gerardo Barca. Sí, te vamos a comer toda. No, ese es el megaburrote. Ese es el megaburrote, ¿Qué tiene ese megaburrote que lo hace especial? Ese megaburrote tiene frijoles, bueno, la tortilla de harina, frijoles molidos, la mechada, tiene tomate, lechuga. Ese es clásico, trae salsa de tomate y mayonesa. Okay. También tenemos la opción de ponerle ranch, ponerle mostaza miel. Y ese que sería el clásico. ¿Y será que le podemos volar este cuchillo ahí como para probarlo? Claro que Julito, sí. Julito, vos sí sos muerto de hambre. Siempre te invitas solo. No pudiste esperarte a que ella te dijera, Julito, te invito, te regalo un pedazo. Pero es que, ¿por qué no me das un pedazo para probar? Es entendible. Tiene vergüenza. No conoce la vergüenza. Es que sabe el toque. Estamos hablando de que es el platillo por excelencia desde un inicio. O sea, ahorita todos son deliciosos. Simula el hambre. Estos son, es que no me hace yo, no. Es que todos son deliciosos, definitivamente, pero es que, Benito, es que yo he escuchado de ese burrote. Ese es el original. No de este burrote, el que está ahí atrás de esa cámara. No, de este burrote he escuchado cada cosa. Ajá. Que es una sabrosura. Y bueno, yo no me voy a quedar. Ya hasta a mí me dieron ganas de probar. Me dicen que soy yo el muerto de hambre, qué cosa más triste. No, pero esto es lo bonito, lo que nosotros vivimos. Sí, sí. Lo lamentamos, gente en casita, yo sé que es un poco difícil ver que alguien más que tiene un trabajo donde puede comer. Pero es que nos encanta. ¿Ese es para mí o para Verónica? Para mí. Para mí. A ella también le vamos a ver. Vamos a ver, a ver. No, Verónica no quiere, ella dice que no quiere. No. Uy, se ve rico esa carnita ahí desmechada. ¿No crees, verdad? Sí, 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 sí. Yo se lo quería ganar. Y después podemos darle a don Wilson ya para reparar el daño que Julito ocasionó en su, triste corazón. En su delicado corazón. No tiene corazón, Wilson. Que me le dijo esas cosas. Qué bárbaro, Julito. Ahí, para reparar el daño, entonces vamos a darle un pedacito de mega burrote y vamos a probarlo, a ver qué tal. Wilson, coja el pedacito ahí. Con confianza, Wicho, con confianza, vaya. Vale. Pescadito, ¿verdad? Mi chiquito, linda. Una mano oscura que se metió ahí a agarrar un burrito. Era la mano de Wilson, qué rico, ¿ah? Usualmente, eso de... A eso, como les iba contando. No me grabes. Voy con la pregunta de rigor. Ustedes, imagínense. Brito, no disimules, hay que contar lo que acaba de suceder. Imagínense que no pasó nada, pero lo que pasó fue que a varios se le cayó un pedazo de tomate. Lo mandó a volar y en ese momento yo sé bien qué pasó. Yo dije, nadie me está viendo, es el momento propicio para agarrar el pedacito de tomate y tirarlo y luego lo recojo. Y aquí el caballero no, Wicho, ahora sí, yo creo que tiene razón, Julio. ¿Viste? Está rico el mega burrote. Porque me grabó en el justo momento. Perdón, no se va a volver a ganar ningún pedacito de comida. ¿Viste, Jor? Eso no se hace. Qué compañero. Sigamos en lo que estamos, ciego. Sí, sigamos con el emprendimiento, mejor. Pero, ¿qué se le puede echar a un burrito eso? ¿Con qué podríamos, qué sé yo? Uno dice, voy a empujarle una salsa ahí, alguna cuestión ahí, como con qué. Bueno, ese de hecho se me olvidó un pequeño detalle. Este también lleva papas. Papas fritas, digamos, de la francesa. Esas lleva papitas. Aquí ya descubrí una. Ese nosotros le echamos, tenemos la opción, el cliente escoge si quiere aderezo ranch, mostaza miel, que serían los aderezos que tenemos en este momento para ofrecerles. Está delicioso, Jor, definitivamente. Y como te encanta. Pero, ese plato que está a la izquierda, don Wilson, contanos qué es. Eso es uno de nuestros casados, es uno de los platillos que tenemos para ofrecerles. ¿Es un casado? Ese es pescado al ajillo. Sí, pero eso parece todo lo que tengo en la alacena, en la casa, para un mes. Eso es un montón de cosas. Es muy económico porque en realidad el costo de él son $2,500 y lleva el express gratis. ¿En serio? $2,500 y express gratis. ¿Para qué Ciudad Quesada y express gratis? Alrededores de Ciudad Quesada o el centro de Ciudad Quesada. ¿En los alrededores también es gratis el express? Dependiendo de la distancia, pero si no, el express es muy económico. ¿Puriscal cuánto vale? Ahí sí tiene su costo. Qué exagerado, ¿verdad? No, es que se le puede mandar por correos de Costa Rica. Yo eres de Puriscal, ¿verdad? Sí. Saludos para toda la gente de Puriscal que fijo la están ahí viendo. Haciendo chicharrones. Y contanos, allá, ¿cuál es la diferencia de ese mega burrote a este burro que vemos por acá? Este es uno de los famosísimos burritos de pinto.
Este lo que trae es la tortillita de harina, una torta de huevo. Uh-huh. Este es de plátano y natilla. Mm. Es súper famoso. Mm. Y Llore, ofrecerle a aquel chiquitillo que está allá. A la niña, la niña del kinder lo dejó venir hoy. Pues, ahí. Eso ahí. Julito, hoy... Bueno. Hoy andas tan amoroso vos, ¿verdad? No, es que... Derrochando cariño. Vea, ahí está el enano con el burrito. ¡Qué rico! De pinto, haciendo regueros, ahí está el enano, ¿verdad? Ese es el burrito. Qué bueno, porque para un desayuno creo que es un alimento que están todas, ¿verdad? Exactamente. Es más, que nos lo podemos comer el pinto mientras vamos manejando. Bueno, no deberíamos comer y manejar al mismo tiempo, pero digo yo, o sea, en un momento de apuro... Es súper práctico. Exacto, No tenemos como que sentarnos y... comer el pinto, sino que en este burrito ya ahí tenemos todo el desayuno listo. Perito, ofrecer a Pablito. Ay, mira, si Pablito llegó, ¿por qué será que vino? Casi nunca viene así de la nada. Le olió. Le olió comida. Bueno, démosle ese burrito ahí a Pablito. Pablito, llegale, no, él va. Venga, Pablito. Él va, cariño, él se rima ahí. El que quiere es el este, ¿qué le cuesta? Pablito, rimate un toquecito ahí para que te puedan dar el burrito. Haga fila, es que vacilaron esto, digamos. Ellos trabajan todos los días con cámaras, pero no les gusta salir al frente de la cámara. Un poquito ahí para que no haya tanta pena. Siempre quieren estar detrás de la cámara. Que meta la manita ahí. Asume la mano, por lo menos. La mano. Que meta la manita ahí. Eso, chiquillo. Jordi, contanos. Ahora vamos con estos sándwiches que están por acá. Esos son los sándwiches de la choza. Ajá. ¿Qué tienen de especial estos sándwiches? ¿De la choza quién? Esos, de la choza del burrito. Esos son sándwiches con pan europeo. Uh-huh. Y traen frijoles, jamón, queso, lechuga y tomate. Y las salsas. Qué rico. Bueno, definitivamente todo se ve extremadamente delicioso. Ahora contanos, si la gente quiere adquirir estos, podríamos decir, platillos que se ven deliciosos, ¿cómo pueden hacerlo? Nos pueden llamar al número 7274-7296. Nos pueden encontrar en Facebook como La Choza del Burrito, inclusive en Google. Entran y ahí nos escriben La Choza del Burrito y ahí aparece automáticamente. Pueden llamar. Y también aparecemos en TikTok como La Choza del Burrito. ¡Ay, hasta TikTok tienen! ¡Qué bandidos! ¿Y qué es lo que hacen? ¿En TikTok ustedes hacen videitos ahí? Como tipo Reels, bien chiva. Sí, tenemos un videito, bueno, tenemos creo que un par de videitos donde salimos haciendo, donde armamos una hamburguesa. Uh-huh. Esa se llamaba Hamburguesa de La Choza. Ajá. ¿Se llamaba? Se llamaba, porque en este momento no la tenemos, sacamos una mucho mejor todavía. ¿En serio? Aclaro. ¿Cómo se llama la que está ahora? La que tenemos ahorita se llama... Hamburguesa de Chozón. Hamburguesa dos carnes. ¿Hamburguesa dos carnes? Sí. ¿Y por qué dos carnes? Porque ella lleva pan, lleva frijoles, lleva jamón, queso, la torta normal de res, lleva pollo mechado, lleva carne mechada, lleva lechuga, tomate, salsa de queso, salsa de tomate y mayonesa. Uy, Julito, ¿será que usted podrías comer esa hamburguesa, Oscar? Y una ordencita de papa más el fresco, porque todos los productos que nosotros vendemos llevan el fresquito, que es este. ¿Y ese fresquito es...? Esto es té frío. ¿Y le ofrecen al cliente entonces un té frío para la compra? Un té frío con cualquiera de nuestros productos, desde el burrito hasta las comidas rápidas. ¿Sí? ¡Ay, qué rico! Y otro detallito que sería bueno que la gente sepa es que lo que son los burritos de pinto, los manejamos de 8 de la mañana hasta 11 de la mañana con el express gratis. ¿Y qué precio tiene, por ejemplo, un burrito de pinto de esos que ya vimos en cámara, que ya desaparecieron porque ya se comió? Más un té frío, más el envío acá en la ciudad que está o alrededores. Que estamos hablando que es un súper mega desayuno. Claro. Que queda uno, pero es hasta las tapas, ¿verdad? Ah, sí, es súper completo, súper completo y tiene un precio con el express incluido de 1,000 colones. No te creo. ¡Regalado! ¿En serio, 1,000 colones? ¡Baratísimo! Tenemos la opción de esta, que es el burrito de pinto con maduro y salchichón. Y tenemos la opción de natilla, era este, pinto maduro y natilla, y tenemos la opción de salchichón también. ¡Ay, qué rico! Yori, contame una cosa, ¿ustedes dónde están ubicados exactamente? Si la gente quiere ir a comprar el producto ahí directamente, ¿pueden ir? ¿O trabajan solo mediante express? Por el momento estamos trabajando solo mediante express. Uh-huh. Sí pueden llegar a recogerlo, digamos, a la casa, pero no, porque trabajamos en casa, entonces es mediante express. Nosotros... Como te contaba, los almuerzos y los burritos llevan el express incluido. Uh-huh, y la gente, si la gente no lo pide, los llevamos. Y si quieren llegar a recogerlo, se les
se pueden llegar a la casa a recogerlo. Nosotros estamos ubicados por Carinas Plaza, 75 Este, en Barrio de La Paz, Ciudad Quesada. Ah, súper cerca, sí, cerca del centro. Súper cerca del centro. Y yo te iba a preguntar, ¿ustedes en qué horario trabajan? Nosotros tenemos un horario de 8 de la mañana a 11 de la noche. ¿11 de la noche? Sí. O sea, para los más muertos de hambre. Exacto. O la gente que viene llegando. Qué raro él. Yo escuché mi nombre, ¿no? No, no. Puedes seguir en lo que estaba. No, es que ¿sabes qué? Es que yo quería probar esas papas. Ay, que se ven deliciosas. Este es un papanacho. ¿Qué es lo que tienen esas papas? Yo es que escuché mi nombre, pero no. Joder. Ese papanacho trae las papitas, frijolitos molidos, carnita mechada. Papanacho. La salsa de queso y tomatito. Qué rico. Vamos a ver, vamos aquí a hacer una. Brito, no me voy a adelantar, no te voy a robar la vuelta. Es nada. El verdadero. Sí, yo dije desde un principio, cuando abrí ese, yo dije, ese es el mío. ¿En serio? Porque me encantan los papanachos. Puedes probarlo, pero tienes que dejarle. Qué dichosa. Correcto. Pues vamos a ver. Vamos a sacar aquí. ¿Yor qué carga? Entonces vos sos la que cocinás. Sí. Tu pareja, digamos, te ayuda a armar y así, pero la mano, la cuchara la es tuya. La cuchara es mía, exacto. ¿Y vos dónde aprendiste a cocinar estas delicias? De ahí, vieras que prácticamente siempre he trabajado en lo que es cocina y. Julio, me estabas concentrando a Yor, no, o sea. No, pero que tome, no es que usted quería. Sea más serio, Julito. Tráguese eso usted, hágame el favor. Y deje de manosear la comida. Ay, este muchacho. Si yo me lo voy a comer. Óigame, doña Alice, ¿qué le está pasando a Julio, ah? ¿Qué está pasando, ah? Ah, bueno, me decías. Como te decía, lo que te pregunté. Se me fue lo que me preguntaste. Lo que me te pregunté fue que si alguna vez, ¿cómo aprendiste a cocinar? Así es, era. Uh-huh. No, vieras que siempre he trabajado en lo que es comida. Me gusta muchísimo la cocina, me fascina cocinar. Y desde ahí, en todos los lugares que he trabajado, he adquirido un poquito de experiencia. Y obviamente el sazón le está en la mano, ¿verdad? Claro. Entonces, la experiencia más el sazón, de ahí obvio, el puriscal, ¿verdad? ¡Eso! Tengo que tener buena mano. De ahí, están los resultados. Claro, qué interesante eso, ¿verdad? De que, o sea, vos y yo podemos cocinar los mismos papanachos. Exacto. Con los mismos ingredientes y hasta de forma muy, muy similar. Sí. Pero no nos van a siempre saber igual. Siempre nos va a dar un gusto diferente porque la mano tiene mucho que ver con... Increíble, ¿verdad? Yo creo que también, bueno, lo que echamos primero y de qué forma lo cocinamos y todo. Exactamente, todo tiene que ver. Digamos, yo puedo llegar y hacer, por ejemplo, los frijoles de un casado, uh-huh, que a mí, en lo personal, me gusta mucho arreglarlos. Uh-huh. Lisano, echarles ajito, mantequilla de ajo, echarles consomé, pero tal vez a usted no le gusta el ajo, entonces usted no se lo va a echar. Y ya ahí es donde tal vez él llega y prueba la comida y dice, mira, esta no me sabe igual. Exacto. Entonces, es que para gustos colores, definitivamente. Exactamente. Pero yo no repitamos el número. ¿Ya te lo comiste? Y por supuesto que lo hacía, me lo voy a echar en una bolsa. Es riquísimo, estaba delicioso. Yo te ofrecí, no querías, ahora desaparece aquí. Bueno, York, repitamos el número por si te quieren contactar por ahí para hacer algún pedido. Ahí aparece en pantalla también, de hecho, en cualquier momento. El número es, uh-huh, 7274-7296, ahí estamos para servirles de 8 de la mañana a 11 de la noche. De hecho, los desayunos... ¿A 11 de la noche, Jordi? Sí, a 11 de la noche. Sí, antes lo dijo, por eso no, le dije es que no increíble. Fue cuando dije muertos de hambre y vos dijiste yo, fue sí, en ese momento. Sí, corazón. Sí, de 8 de la mañana a 11 de la noche estábamos implementando lo que eran las comidas rápidas, uh-huh, después de las 11 de la mañana. Pero si a alguien se le antoja comerse una hamburguesa, un papanacho, uh-huh, cualquier comida rápida, no las puede pedir. Una hamburguesa, una, dos para carnes. Para desayunar. Una hamburguesa, dos carnes. Una hamburguesa, dos carnes. Bueno, yo le agradezco, ¿verdad? Muchas por el gracias. Tiempo que sacaste a vos, a un Oscar Benavides, que está por allá también en casita, el famoso Quintash, que hace unos días estuvo por acá con nosotros presentando su más reciente producción audiovisual. Un chavalazo, una familia hermosa. Yo te felicito por el trabajo muchas que gracias. Hacen. Más que un emprendimiento, ayudan a muchos. Yo quiero recalcarlo, Vero. ¿Viste? 1,000 colones. Ese burrito de pinto con un refresco y entrega gratis acá en Ciudad Quesada, súper eso en ningún económico. Lado. A mí me gustaría recalcarles algo, es que nosotros siempre hemos pensado como clientes. Claro. Uh-huh. Siempre hemos tenido el pensamiento de ponernos en el lugar del cliente. Claro. Y ya, imagínense ustedes, digamos, yo he trabajado mucho y he sabido lo que es tener que comprar desayunos. Uh-huh. Y en ese entonces a mí alguien me hubiera llegado a decir, mira, te vendo esto en 1,000 colones, un desayuno que lleva pinto, huevo, natilla, maduro, un fresco, bueno, aparte de la tortilla, ¿verdad? Ni lo pensás dos veces. O sea, no lo pienso dos veces. Claro. Entonces siempre hemos tratado de tener eso, de pensar en el cliente, decir, come rico,
come barato y come bueno. Y quedan bien. Y quedan, exactamente. Nosotros todos salimos ganando. Aquí claro. Es que todos salimos ganando porque el cliente gana por económico y nosotros ganamos porque la empresita iba poco a poco, ahí va surgiendo. Entonces, es un beneficio para todos. De mi parte, felicitarlos porque gente tan joven, emprendedora... Bueno, y de tu parte también. Muchísimas gracias. Me trabé. La lengua la traba. Entonces, felicitarlos, George, porque de verdad que me parece súper bonito que ustedes tan jóvenes, ¿verdad? Como dicen por ahí, la estén pulseando, estén queriendo salir adelante. Y espero en Dios que de verdad este negocio les prospere montones y el día de mañana verlos con franquicias y... Ah, sí, esa es la meta, esa es la meta. Y poco a poco, pero sí tenemos como esa visión. Soñar en grande, querer comernos el mundo, porque ¿cuántos negocios no han empezado así pequeños? No voy a mencionar nombres, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de la choza del burrito, pero ¿cuántos negocios no han empezado así desde muy pequeño y ahora son negocios grandísimos? Claro, así es. Entonces nosotros no dejamos de soñar, como usted lo dijo, soñamos con franquicias. Claro. El sueño de nosotros es llegar a tener franquicias y ahí vamos, poco a poco. Por supuesto. Con la ayuda de la gente. Y así sea, igual, y estoy segura que así va a ser. Súper agradecida con ustedes por esta oportunidad, porque esto de ahí es una gran oportunidad para nosotros. Nuestros platillos, nuestra empresa, nuestro emprendimiento va a llegar a mucha gente por medio de ustedes. Entonces, súper agradecida con ustedes. No, gracias a vos por tu tiempito. Y bueno, Julito, seguimos con más. Así es. Vamos a ver lo que se viene ahora. Mira, ahorita viene una parte súper interesante de todas las semanas. ¿Ah? Ajá. Y es el reto. El reto de la semana. ¡Qué miedillo! Y es que, bueno, te cuento, el día de hoy Nati Zapata no nos pudo acompañar, pero yo tengo un as bajo la manga para tener una jurada estrella acá. No, hombre. ¿No te imaginas quién va a ser nuestra jurada? Yo sí, supongo. ¿Quién puede? ¿Supone? Bueno, gente, si ustedes quieren ver este reto, porque aparte recuerden que hoy nos damos cuenta quién es el ganador y el perdedor del reto del mes para ver qué reto nos vamos a poner, ¿verdad? No se lo pueden perder, no se lo pueden perder. Y aparte, como les digo, tenemos una jurada sorpresa. Entonces, ya venimos, no se vayan. Internet de Copelesca sin límites. Elige estar siempre conectado con la mejor tecnología, la mayor velocidad y estabilidad que solo el Internet de Copelesca le puede dar para disfrutar de sus videos, música, series, películas y juegos favoritos. Además, conéctese y comparte sus mejores momentos en redes sociales y mucho, mucho más. Conéctese al Internet de Copelesca, el que usted necesita para su hogar y negocio, y disfrute de un universo de emociones con la calidad que usted se merece. Llámenos ya al 2401-2880 y solicite su Internet de Copelesca. Cada martes a las 8:30 de la noche, sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde, TVN lo invita a revivir los aplausos, el baile, las sonrisas y cada momento especial que nos hizo vibrar en algún momento. Conciertos, festivales de canto, especiales con artistas sancarleños, topes y lo mejor de las montas serán parte de lo que usted disfrutará en el especial Eventos del Recuerdo. Además, participe y gane compartiendo y etiquetando a sus amigos en cada uno de los eventos durante nuestra transmisión en Facebook. Nuestra educación cambia y avanza. Una educación que se transforma y pasa de evaluar contenido a explorar el conocimiento y las habilidades desarrolladas para la vida. Como parte del proceso de cambio, creamos las pruebas nacionales FARO, una forma de evaluar diferente, donde lo más importante es la persona y su oportunidad de mejorar. Ministerio de Educación Pública, comprometido con la calidad de la educación. El cambio climático es la alteración acelerada del clima causada por el ser humano. Esto está enfermando y poniendo en peligro la vida en el planeta. ¿Cómo llueve? Todo se está inundando. Construyamos canales y tuberías para evitar inundaciones y derrumbes. Busque que el agua corra de forma controlada. Tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios del clima. Este es un mensaje de SICA y ASICAFOC, con el apoyo de la cooperación alemana. Muy bien, Julito.
y seguimos con más de Tardeándola. Pero antes de irnos al reto de la semana, que yo sé que ustedes están deseando ver, les tenemos una sorpresa. Así es, Brito, una gran sorpresa para todos los amantes de la música, digamos que ranchera. Y es que uno de los exponentes más importantes de la música ranchera a nivel nacional, con muchísimos premios, en muchísimos concursos, en el Festival Ranchero de Palmares, más de 3 veces ganador, infinidad de cosas, que también ha pasado infinidad de cosas, es el señor Dani Rodríguez, quien hace un par de días estuvo por acá Dani con nosotros. Dani Jiménez, perdón. Hoy andas con los apellidos, pero súper... Ahora como las vacas, es que como lo produjo Dona Rodríguez, entonces me confundió, ¿verdad? Don Dani Jiménez. Don Dani Jiménez es un gran amigo de nosotros, que es amigo de TVN Canal 14, de Tardeándola, que por mucho tiempo estaba acá con nosotros compartiendo muchas cosas. Resulta que en estos días, Dani va de gira para Nicaragua. ¡Ay, qué carga, Dani! Resulta que por allá, en Coral Chontales, ¿verdad?, van a tener unas corridas patronales. Ellos allá en Nicaragua se manejan diferente con el tema de la pandemia, no sé, ¿verdad? Pero ellos allá están por celebrar unas fiestas patronales, una cuestión así, ¿verdad? Uh-huh. Y Dani va a ir con todas las medidas de protección, de higiene, de cuidado, lo van a tener alejado de la gente, lo van a tener en un lugar en especial, ¿verdad?, para él no tener problemas con nada de ese tipo de cosas, y va a ir para Nicaragua. Y la hacienda, el establo allá en Nicaragua, el Coral de Nicaragua, lo va a estar llevando, lo contrató para que fuera. Ay, entonces, Dani, qué carga, muchas felicidades, qué orgullo. Sí, entonces pues desearle lo mejor de las suertes a Dani, que va en ese viaje. Y por supuesto, para recordar un poquito la música de Dani y su más reciente producción audiovisual, nos encantaría que la gente pueda disfrutar de Sí Me Dolió, ¿verdad? Que es una producción que hizo Donald Rodríguez, justamente lo que estamos hablando, un video donde participa Don Willy Benavides, y Brian Villalobos. Y está chivísima, de hecho, porque la calidad de la imagen, del sonido, lo estuvimos hablando el otro día que Dani nos acompañó por acá en el set, y es increíble, se nota el trabajo arduo que hay detrás de esta producción audiovisual musical. Entonces vamos a verla, a disfrutar de eso, y ya venimos con el reto de la semana, no se lo pierdan. Sí me dolió. Cuando te fuiste con él, sí me dolió, sí me dolió. Imaginarte en otra piel. Hoy qué feliz que estoy. Acabo de recordar que ya no éramos nada, que aquel inmenso amor sin querer se te escapó. No hay nada que agregar, solito me quedé yo. Por ti casi morí. De ti me enamoré, yo te amaba de verdad. Las cosas del amor me pagaste con dolor, y te lo agradezco, ahora sin ti estoy mejor. Pero hay algo que debo reconocer, que sí me dolió. Cuando te fuiste con él, sí me dolió, sí me dolió. Imaginarte en otra piel, lo que sentía por ti tan solo es un recuerdo. Te digo la verdad, no quiero más tus besos. De lo que ya pasó no queda más que decir que fue una equivocación. Yo si soltero estoy mejor. Tú eres acordeón, Dani Jiménez. Que sí me dolió, sí me dolió. Cuando te fuiste con él, sí me dolió. Imaginarte en otra piel, lo que sentía por ti tan solo es un recuerdo. Te digo la verdad, no quiero más tus besos. De lo que ya pasó no queda más que decir que fue una equivocación. Yo así soltero estoy mejor. Que fue una equivocación.
si soltero estoy mejor. Esperando el reto de la semana. Mayo. Julito, te voy a explicar. No, no cantas victoria todavía. O sea, yo sé que tenés la mayor probabilidad de ganar. Ya yo lo acepté, pero sé que existe un porcentaje de probabilidad en que yo gane. No es eso. No es que tenga mayor probabilidad de ganar, sino es que la actitud es lo que cuenta. El 80% del éxito es la actitud. Ya. Bueno, en fin, te voy a contar de qué trata el reto de hoy. Cuéntame. Y es que vamos a jugar Pregúntame. ¿Te acordás que ya claro lo habíamos jugado antes? Claro que sí, me acuerdo. Ok. Nuestra amiga Yor, que aquí nos va a apoyar, ¿verdad? Como jurado, como juez el ya día de hoy. Pues. Exacto, ella va a decir quién gana, quién pierde, quién se equivoca. Nos va a ir leyendo las diferentes situaciones y contextos en los cuales tenemos que generarnos preguntas. Entonces, en el momento que uno de los dos conteste en forma afirmativa o negativa, pero no en pregunta, perdió el punto y nos pone en otra situación. Sí, ¿okay? Para dar un ejemplo a la gente rápido nada más. Ajá. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás bien? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué estás feo? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué eres tan tonto? ¿Por qué decís eso? Pero va a llegar un ¿por momento. ¿Por qué preguntamos en por qué? Cierto, no pero va a llegar un momento y no podemos preguntar por qué. Esa es la parte difícil, pero para calentar, pues, tenemos que preguntar cómo, dónde, cuándo, cuál. Okay. Y que tenga relación una con otra. Sí. Vamos. No, ya me preocupé. Ay, Dios mío. ¿Qué? Estrés. ¿Qué? Bueno, estamos listos, George. La primera vez manejando. Usted tiene que decir quién inicia. ¿Por qué manejas así? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde queda el súper? ¿De cuál súper me estás hablando? ¿Por qué esa señal está mal? ¿Por qué estaría bien? ¿Cómo es ese semáforo? ¿Cuál semáforo? ¿Cómo está ese semáforo? ¿Cuál semáforo? ¿Y por qué me preguntas eso? ¿Por qué tendría que preguntar otra cosa? ¿Por qué la calle no está pintada? ¿Por qué alguien quiso pintarla así? ¿Cómo están esas vías del tren? Están... Muy bien, siguiente situación. Sí. En el trabajo. ¿Quién inicia? ¿Quién inicia? Julio. ¿Por qué estás trabajando? ¿Cómo llegó el jefe? ¿Por qué te diste cuenta? ¿Ya entregaste los papeles? ¿Por qué tienes que entregarlos? Los papeles del abogado llegaron ayer. ¿Tenían que llegar ayer? Préstame un lapicero o no tienes. ¿Por qué tengo que prestártelo? Si es mío. ¿Qué hora es? El jefe va a llegar, ¿verdad? ¿El jefe va a llegar hoy? Se descompuso la impresora. ¿La impresora? Ya no hay hojas bond. ¿Las hojas bond que trajiste ayer? Los lapiceros se descompusieron. ¿Los lapiceros que traje ayer también? Ma, es que no se vale. Está ¿cómo para mí? No, está bien. ¿Vos sos la juez? Está preguntando sobre lo que yo le pregunto. Usted tiene que generar preguntas nuevas. ¿Estás haciendo lo mismo? No, yo estoy preguntando cosas que mi creatividad saca. En cambio, usted se basa en mis preguntas. Yo siento como que hay que darle de nuevo. Vamos. Sí. Vamos con otra. Es que, pregunte cosas diferentes. ¿Cuál? Otras preguntas. ¿Cuál, cómo, dónde, por qué? Sí, exacto. Ok, dale. Ay, empezamos. Qué miedo, vamos. Mae. Qué miedo, Va perdiendo por uno, así que... Sí, voy perdiendo por uno. Comprando en el súper. ¿Quién inicia? ¿Empieza? Yo. Inicia ella, sí. ¿Dónde están las papas? ¿De cuáles papas me estás hablando? ¿Cuánto cuestan los tomates? ¿No te pidas ahora qué pasaste? ¿El carrito está limpio o está sucio? ¿Por qué debería ser sucio? ¿Dónde está el alcohol en gel? ¿El que pusiste ayer allá? ¿Cuánto cuesta el jamón? ¿De cuál jamón me estás hablando? Las papas están vencidas. ¿De cuál jamón me estás hablando? Las papas están vencidas. No lo sé, pero ¿de cuál jamón me estás hablando? Ahí sería el de Nestlé. ¿Por qué no me responde lo que te pregunto? ¿Cuánto es de todo el súper? ¿Por qué no me estás prestando atención? ¿Cuánto es lo que debo? ¿Por qué no escuchar lo que te estoy preguntando? ¿Tengo que pagar en cash o en efectivo? ¿Por qué me preguntas eso a mí? Yo no soy cajero. ¿Tengo que pagar en tarjeta o en efectivo?
¿Por qué me preguntaste eso a mí si yo no soy cajero? ¿Dónde está el cajero? ¿Por qué haces esas preguntas? ¿Está el gerente? ¿De cuál gerente me estás hablando? ¿Está el gerente del supermercado? ¿El gerente del supermercado o del mercado? ¿Dónde están los cajeros? ¿Por qué quieres preguntar por el gerente si sabes que los cajeros están al frente? ¿Por qué nadie está cobrando? Porque deberían cobrar, es gratis. ¿Por qué todo es gratis? ¿Por qué no? ¿Por qué esto es un supermercado gratis? ¿Desde cuándo tienes que preguntar todo? ¿Por qué los carritos están sucios? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hay nadie limpiando el piso? ¿Estás utilizando mucho por qué? No, no, ¿estás pero utilizando es que, mucho pero por es qué? Que... ¿Cierto o no? No. Sí, gracias. Linda, allá el público dice que sí. Chao. Si repiten mucho, pierden. Listo. Mi amor, lo siento, mi amor. Vámonos. Bueno, van empate. Ay, más que nervio, más. Tocun. Pacán. Esto está bueno. Ajá. Confundiendo a una persona. ¿Confundiendo a una persona? Eso dice aquí. Confundiendo a una persona. ¿Empiezo yo? Ok. ¿Te sentí confundido? Ah, no. Ve, ahí está ganando tiempo para pensar. ¿Te sentís confundida? ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué tengo que saberlo? Esa es mi papá. ¿De qué papá me estás hablando? Esa era Ana Emilia. ¿De cuál Ana Emilia? ¿Dónde está la persona que ando buscando? ¿Para qué quieres saber? ¿Se perdió la persona que ando buscando? ¿Dónde te diste cuenta de eso? Lo confundí con alguien. ¿Desde cuándo confundís gente? Usted no es quien yo ando buscando. ¿Por qué seré yo? Duró mucho pensando. ¿Cómo que duré mucho pensando? Sí. Duré mucho pensando, porque si no fue así, él perdió el punto. Sí, no. ¿Qué dice el público, los camarógrafos? A ver, chiquillos. Yo, oero. Recuerden que yo les puedo dar papanachos ahora. No se deje vender. ¿Qué decían ellos? ¿Quién gana el punto? Wilson, Vero. Duró mucho pensando, yo soy más rápida. Más rápida al contestar, yo casi no pienso. ¿Quién? Vero. Don Javier, ¿quién gana el punto, Vero o yo? Yo lo tengo, gracias, Picho. ¿Quién gana el punto, Vero o yo? Javi. Rápido, Javi. Él dura mucho pensando, yo contesto así, pla, pla, de eso se trata. Sí, eso sí. No. Gracias, Javier. Enano, mi corazón. Estoy empatado. Muy bien, desempata vos, ¿quién gana el punto? Ay. Siempre te tocó el ella dijo que sí, yo tengo razón. Tienes que desempatar. Usted piensa mucho, dura mucho. Yo no estaba durando tanto, ¿cierto? No. Ella te dijo, ¿por qué para yo el juego? Contesto yo así, no pla, 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 pla. Pues rápido. Y repite. Vio, tome, sí. Tome, chichi, ya gané yo. ¡Punto gané yo! ¡Punto uno! Sí, tome, chichi. ¿Cómo vamos ya, más? Uno, eso, ¿cómo es? No, va, usted no. Lleva, va perdiendo. Usted perdió un punto. Yo gané uno. Sí, pero llevaba uno. Sí, 2-1. Vos ganas por uno más. Ajá. Ok, listo. Es decir, si la que sigue, porque no se nos saca tan largo, si Verito gana la que sigue, gana el reto. Ok. Y si gano yo, empatamos. ¡Qué nervios! ¡Vámonos! Ok. Dice en París. ¿En París? ¿Te gustaría ir a París? ¿Dónde está la Torre Eiffel? ¿Cómo vas a dónde está la Torre Eiffel? ¿Dónde puedo comer croissants? ¿Desde cuándo me preguntas eso? ¿Cuál es el mejor restaurante aquí? ¿De cuál restaurante me estás hablando? ¿Dónde están todas las tiendas? ¿Qué tipo de comida te gustaría comer? ¿Cuánto cuesta un buen vestido acá? ¿Un vestido de los que usan las modelos? ¿Los zapatos rojos combinan con ese sombrero? ¿Por qué no combinarían? ¿Cuál fotógrafo es el más barato? Depende de tu presupuesto, ¿no? ¿El mejor restaurante tiene comida rápida? Si quieres ir Uber, es rápido. ¿Dónde está todo el mundo aquí? La gente del lugar. ¿Por qué la gente viene a París? ¿Será porque le gusta? ¿Vos sabés hablar francés? ¿Vos sabés? Sí. ¿Dónde está el francés más guapo de todos? ¿No los estás viendo? No, me sé. Punto para mí, porque yo hice la pregunta. ¡No! ¿No lo estás viendo? No, me sé. ¡Empatado! No ¡empatado! Sé, eso fue extraño. ¡Empatado! A mí no me convenció tampoco. Yo soy la jueza y a mí no me convenció. Pero yo estoy haciendo una pregunta. Yo dije, ¿no lo están viendo? ¿No gané, 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 no. Julio se va a tirar no de Bonji. Sí. ¿Vos me preguntas? Sí. Gente, no sé si hay alguien que tenga alguna empresa de esto, de Bonji, que quiera patrocinar a Julito, porque él tiene que tirarse Bonji la otra semana. Entonces, contáctenos ahí por medio del Facebook, ¿verdad? Tardeándola. Sí, tienen alguna empresa de Bonji, porque necesitamos una empresa de Bonji. ¡Que te esperes! Para que se tire Bonji. Por amor de Dios, yo le dame ese punto a mí, porque yo tengo razón. No, vamos a ir a piedra, papel y tijera. Ay, ay, ay. No, saben toque. Entonces, yo no Iberito puedo gana. ¿Cómo hacer esto? Nos vamos a pedir a papel y tijera para ver quién gana este reto.
Es que tiene cierta razón, tiene cierta razón. Por llorón nos vamos a piedra. Vamos a hacer una cosa, entonces. Por llorón. Si yo le... ¿Querés que le preguntemos a la cámara otra vez? Sí, vamos. Wicho, rápido. Wicho, ¿quién tiene la razón? Pero decidí, escoger uno de los dos, no hay. ¿Uno de los dos? ¿Quién? Ah, no, pancista. ¿Usted? Enano. Yo. ¿Cuál es su preferencia con Julio Gómez? Chavarría, ¿cuál es su problema conmigo? Es una pregunta. Yo que te he dado tanto cariño, mi amigo del alma. Es una pregunta. Entonces empatamos. Además, sacamos piedra, papel o tijera para ver quién gana este reto. Ay, siempre piedra. A la primera, ¿está bien? Ok. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. ¡Ganador! Indiscutiblemente, el mejor de todos los tiempos. Se resume en lo siguiente. Ojo, señor, gracias por esta oportunidad. Sí. Esto se resume en lo siguiente. Yo gané 3 semanas, Verónica ganó 1. Es decir, el ganador es Julito. Y el reto tuyo va a ser tirarte de bungee. No, yo no me voy a tirar de bungee. Te vas a tirar de bungee, no, porque ese reto. No, yo, no, suave, no, Julito, no. Yo siempre, punto. No, es que no, punto. Yo siempre punto. He dicho que punto. Nunca voy a tirarme punto. Bungee. No importa, para caídas, si querés para no. caídas, si querés, yo tomo lugar no. ti, si querés. Tarzan no. Swim. No, yo bungee no voy a hacer en mi vida, punto. En mi ese vida. Nunca, señoras nunca. Señoras y no. señores, este fue Sorry, el reto no voy a cumplir. De la semana. No, Julio, otro reto, yo no voy a hacer eso. Natural que te ofrece Coopelesca Tours. Vení y aventúrate a visitar la espectacular laguna Pozo Verde con el tour Montaña Sagrada y descubrí las maravillas que ofrece este bosque nuboso. Conoce acerca de la producción de energía hidroeléctrica en el tour de energías renovables. Y no te perdás la oportunidad de dejar tu huella positiva en el ambiente con el tour de carbono. Con Coopelesca Tours, disfruta del contacto con la naturaleza. Más información. Martes a las 8:30 de la noche, sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde, TVN lo invita a revivir los aplausos, el baile, las sonrisas y cada momento especial que nos hizo vibrar en algún momento. Conciertos, festivales de canto, especiales con artistas sancarleños, topes y lo mejor de las montas serán parte de lo que usted disfrutará en el especial Eventos del Recuerdo. Además, participe y gane compartiendo y etiquetando a sus amigos en cada uno de los eventos durante nuestra transmisión en Facebook. Esta semana en Estación 14 conoceremos la historia de una asociación que sin duda ha puesto muy en alto el rodeo, no solo en la zona norte, sino también en nuestro país. Y darle las gracias. Lo vuelvo a repetir a todas esas personas, ¿verdad?, que están detrás, porque si bien es cierto, nosotros somos los que salimos, digamos, por tele, ¿verdad?, pero la gente importante en veces es la que no se ve. Se mandaban vaqueros a representar a nuestro país a otro lado y cuando se llegaban allá se topaban que con los reglamentos eran diferentes. Nace la idea de que por qué nosotros tenemos que estar inventando, ¿verdad? Si hay un reglamento internacional. Acompáñenos y conozca a Pro Rodeo junto a Don Osvaldo Hidalgo. Los esperamos. Hola, me llamo Nube y ando
preocupada por mis amigos. Somos muchos los que andamos en la calle. Ser zaguate es ver la vida de otra forma. Es tener libertad, comer desperdicios, pero también es enfermar y comer poquito. Todos queremos tener una familia a quien amar. Te lo digo yo, piensa. Adopta un zaguate. Seguimos con más de Tardeando. Ustedes no saben las conversaciones que hemos tenido acá. Han sido chispazos, ha sido algo complicado. Berito insiste de que ya está asustada, de ya está que se muere. Vean nada más que está que se muere. Es que yo no me voy a tirar de bungee, gente. Él sabe que a mí me dan pánico las alturas. Jamás. Y es que esa vara que lo amarren a uno, no, de aquí, eso sí que no. Es más, yo prefiero paracaídas, aunque ustedes no lo crean. A mí no me da el corazón realmente, a pesar de que traté de él que fuera así. Él está quedando de buena gente. Él siempre ha sabido que yo nunca me voy a tirar de bungee. No me da el corazón porque... Sinceramente, el reto es el reto. Y si usted tiene un miedo, tiene que superarlo. Yo sé que usted tiene miedo a eso, entonces la reto a hacerlo. Ay, no. Pero, puesto que yo tengo un buen corazón, le voy a cambiar eso y le voy a hacer una opción. Me va a poner otra cosa que también me da miedo. Tarzan Swing. Sí, también me da pánico. Ya lo hiciste, ya lo has hecho. Me tiraron, yo no me tiré. Te he visto hacerlo. Me viste llorando. Después de media hora. Me viste llorando. Correcto, entonces ese va a ser el reto que vamos a poner de acuerdo para que Berito pueda hacer. Me parece que es más tranquilo, más cortito, no de amarrar a las patas y ¡buf! Tirarte, ¿verdad? Entonces ¡ay, asunto. Diosito! Ahí te bonito. Yo solo le voy a decir una cosa. Decímelo. Si yo me muero en eso, no te si vas yo a me morir. Muero, o sea, a mí me da un paro cardíaco. Que no te vas a morir. Usted se va a arrepentir y ya no, quedó grabado. No te vas ya a... quedó grabado, Julito. No. Le va a doler. No te vas a morir, te va a doler. Ay, mire, Dios mío. No pueden perderse en tome nota el día de mañana porque van a tener la semana del ceviche. Y para la gente que le gusta el fútbol, el deporte, Palco Norte, hoy a las 8:30 van a tener el análisis completo de la jornada de fútbol. Y, por supuesto, tendrán que sacar la figura de la semana. Te veo preocupado ahorita. Ya, Julito, aquí tratando de relajar los nervios. Ahorita voy a tener a tirar a tomarme un tecito de tilo, algo que me relaje, porque la verdad es que... Eso sí, Julito, dame por lo menos 2 semanas, ¿verdad? Porque tengo que ver a dónde voy a ir a hacer la cuestión y todo, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo sé que eso lo puedes hacer. Igual, si quieres sorprendernos con el bungee, maravilloso. Yo te voy a apoyar, yo probablemente voy a estar contigo, te voy a dar la mano para que te lances. Si quieres que yo me lance, yo aceptaría el reto también de hacerlo y sabes que también es una de las únicas cosas que no hemos hecho. A vos no te da miedo. No, a mí sí me Verónica, da. Es que yo siento que me muero. Es lo único que vos y yo en el trabajo acá hemos dicho siempre, mae, bungee no porque nos cagamos en el bungee. Nos da miedo. Pero yo acá en Televisión Nacional te digo, si quieres que te acompañe y aceptas el reto del bungee, no, nos tiramos juntos. No si no, quiero. Te lanzas en el Tarzan Swing. Vamos juntos a Tarzan Swing. No, me acompañas, me acompañas. Yo te acompaño a Tarzan. A Tarzan Swing te acompaño. Me acompañas. Sí, y correcto, te tiramos no también. Lanzo, no me lanzo. ¿Por qué? Me lanzaría el bungee porque... Pero ya te has tirado por a Tarzan. Por empatía. Sí, en Tarzan yo me tiro, es como tirarme con una liana ahí, facilísimo. Ay, eso no me, es que no me da miedo. El bungee sí me da temor también. Bueno, entonces hagamos una cosa. Para ayudarnos mutuamente, yo me tiro del Tarzan y vos del bungee. No. Ya sabes, tenés dos opciones y gente en casa. Ustedes, espero que ustedes también nos ayuden a pensar. ¿Puedes ahí. Puedes cumplir el reto adelantado del otro mes para cuando perdás, entonces de una vez lo cumplís. No. Vean, señores, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Un programa un poquito convulso, maravilloso, divertido, de todo un poco. Ay, definitivamente. Hoy pasó de todo, Julito, sí, de vamos, todo. Vamos, es que usted no viene detrás de cámaras, por el amor de Cristo. Vamos a irnos a cerrar con el video de Madame Whiskey, Eye Contact. Un video que es su más reciente producción audiovisual. De hecho, que hace poquito lo sacaron, hace unos cuantos meses. Así que vamos a disfrutar de este video, este videazo. Y nos vemos mañana martes con más de Tardeando, las señoras y señores. Así es. Chao. Going home when life
we will find just what we're looking for. No, we won't die here thinking what we could have done. Oh, we will find just what we're looking for. And after all, this isn't made for everyone. And that's alright. With air, just a glimpse of this life I crave. I'm breaking windows for every love doll. I'll spare a dime and I'll buy time. I'm starting over with or without a plan. Cause we will continuación, TVN Noticias. Cada martes a las 8:30 de la noche, sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde.